buenas amigos, les saluda Fernando Vargas desde Belén Digital. Hoy estamos con los amigos que están organizando el primer ecofestival Vives el Arte 2012. Tenemos a don José Chávez Campos, a Verónica Vives Arroyo y a Esmeralda Zamora Ulloa. Sean ustedes bienvenidos a Belén Digital. ¿Cómo les ha ido? Buenas tardes, bien, gracias por dicha, Fernando. Estamos hoy aquí pues para, bueno, agradeciendo el espacio de Belén Digital y a la vez para invitar a todos los belemitas y a todo Costa Rica, si fuera posible, que vengan y disfruten este 5 de agosto del primer ecofestival Vives el Arte Belén 2012. Ese nombre está bastante interesante y largo, ¿verdad? Está bastante interesante, creo que hay que irlo explicando por partes. Sí, claro. La primera parte, para comenzar, ecofestival. Vamos a hacer un ecofestival debido a que casi siempre se producen toneladas de basura en un festival de arte, botellas plásticas, bolsas, tenedores, vasos de estereofón, platos, etcétera, etcétera. Y nosotros hemos querido evitar ese problema al planeta, en realidad, porque estamos en una emergencia mundial de ver cómo enfriamos este planeta y no vamos a consumir más plástico y esas carambadas. Entonces, A los pelemitas y amigos que estén conectados, si gustan enviar algún mensaje, lo pueden hacer mediante mensaje de texto al 88 30 15 49, 88 30 15 49. Y tu observación, José, es muy actual, porque hoy la NASA reveló que Groenlandia estuvo durante varios días sin hielo, y es un continente prácticamente. Continente, ¿no? Y están pasando montones. Y yo no, al menos yo, en lo individual, porque este asunto es casi individual, no quiero sentirme culpable de cosas que pasen. Entonces, bueno, hemos estado con políticas personales y gracias a la Asociación Vives el Arte, que también ha escuchado mi parte sobre el asunto del planeta, vamos a hacer el ecofestival. No vamos a producir absolutamente nada de basura plástica, sino que hemos llegado hasta la extrema medida de decirle a cada uno de los integrantes de los grupos participantes, que son varios, son 158 personas, que traigan su plato, su cuchara, su botella de agua en aluminio y su taza para tomar café, que no sea desechable. O sea, no vamos a usar, el que no lo traiga tiene que poner las manos para darle la comida. Vea qué interesante, quizás sea una medida que no es, entre comillas, cool, ¿verdad? O sea, tener que estar sí, jalando el plato. Pero qué bueno, los felicito, es una excelente iniciativa. En realidad tuvimos una muy buena respuesta cuando lo discutimos con los directores, porque lo llevamos a ese extremo, pero en necesidades extremas requieren medidas extremas. Claro. Entonces la respuesta de los grupos fue muy, muy positiva, todos están de acuerdo con la medida y es primera vez. Es primera vez, sí. Hay muchos festivales ecológicos, pero yo no me he dado cuenta hasta que nos reunimos con los directores, hay unos en Alajuela y todo, pero no llegan a tal extremo. O sea, sí, son eco porque recogen para reciclar. Nosotros creemos que no produciendo la basura es el mejor resultado que se puede obtener en el planeta. Entonces, el festival pues tiene esa característica, por eso se llama Eco Festival Vives el Arte Belén 12. Además, vamos a tener obviamente los basureros para reciclar el material que se produzca y vamos a tener grupos que nos van a ayudar a recolectar cualquier desecho que vaya quedando de la actividad también. Esa es una de las primeras explicaciones del título. Ahora, Vives el Arte. Vives está con una raíz bastante sentimental y bastante bonita de nuestro querido amigo, hermano, padre, hijo, solidaria persona de San Antonio de Belén, don José Antonio Toñito Vives, el papá de Vero. Sí, excelente Vero, y una persona extraordinaria, de verdad un honor haberlo conocido, y creo que las ideas que él tenía, pues mire, están volviendo a tomar fuerza, ¿verdad? Sí, claro. Y también la palabra Vives. Vives. De vivir. Honrado también con la orden Rita Mora el pasado 8 de junio, el día del cantonato de Belén. Que fue la más emotiva que me acuerdo en muchos días. Exactamente, sí. Fue muy emotiva, fue muy linda y en realidad, como alguien lo ha dicho, Toño nunca hizo nada para que se le dieran todos estos honores, pero son pocos a la par de la labor que él en vida tuvo y en su muerte, porque toda esta motivación que tuvimos nació
a raíz del primer aniversario de su muerte, que sea, que no podíamos dejar caer su obra, que no podíamos dejar eso así nada más, o sea, se murió Toñito, tan bueno que era y tan buen pan que hacía, porque no se lo comía, lo repartía, y eso es lo que tenemos que hacer. A raíz de eso empezamos, cuatro personas empezamos, José, Vero, Randall Smith, y yo, y entonces empezamos a organizar y a darle cuerpo al asunto. ¿Randall Smith de dónde es? Randall Smith es ahorita el enfermero de Levi's de San Antonio. Ah. El esposo de Verónica. Ah, okay. Son hijo adoptivo del pueblo, tiene ya mucho rato de estar por acá. Ajá, y un excelente productor. Él nos ha ayudado muchísimo, ahorita por circunstancias fuera de su alcance no está con nosotros, pero nos sigue apoyando en algunas cuestiones. Y a raíz de todo eso fue que salió la idea del festival. Primero, una reunión de Vives el Arte, luego un festival de Vives el Arte, luego una ecofestival Vives el Arte. Y bueno, esperemos en Dios, María Santísima y todos los santos de la Corte Celestial, el 5 de... Oiga, chiquita, ¿usted de dónde es? Yo de aquí, a San Antonio de Lampa, Servile. A ver, María, se le nota, ¿no? ¿No te la anuncio? No, señor, vivo cerca, pero no soy. Casito. Yo no soy de Belén, es más, yo también soy adoptivo de Belén, porque tengo muchos años de estar aquí, y yo adopté Lish, me encanta decir Lish. Ah, no, y aquí va, somos creer. Todos. Y entonces, ya ahora, el 5 de agosto, primero... Bueno, voy a seguir. Va a ser la primera edición, esperemos la primera de muchas. Nos ha costado mucho porque lo hemos hecho con recursos propios. Y bueno, ahí hemos encontrado respuesta en algunas, en el comercio en San Antonio de Belén, gracias a Dios. Sí, bueno, esa es la segunda parte de la explicación, Vives el Arte. Es por Toñito y además por la emotividad del apellido, que es Vives. O sea, y casi todos los trabajadores del arte, pues vivimos el arte intensamente en el pellejo, en el espíritu, en la pasión que tenemos por hacer arte. Y hemos transmitido a muchos otros grupos la motivación de este primer festival, y la respuesta ha sido bastante buena de grupos de la UNED, por ejemplo, grupos del Instituto Tecnológico, de San Ramón, de la UCR, el grupo Argamasa, obviamente, que es el anfitrión del asunto. ¿Cuántos grupos van a participar? Tenemos bastantes grupos. Me gustaría irlos enumerando uno por uno, porque cada uno de ellos ha trabajado bastante para este montaje, para este festival, que es en realidad, tiene otra característica muy importante, que es competitivo. O sea, cada uno de los grupos que se presenta acá está compitiendo por el premio Vives el Arte. Es un trofeo y una parte en efectivo. Y porque eso sube la calidad de los espectáculos. Cuando es participativo, pues es un poquito diferente. Entonces, hay grupos como, por ejemplo, la comunidad folclórica del Liceo de Escazú. Vienen para acá con un espectáculo muy colorido, que es la alegoría del pueblo, el sabor y el mar de Costa Rica. Lo dirige don Jesús Acuña. Ellos vienen con un espectáculo folclórico, tiene una diferencia, ¿verdad? Que es continuo, el espectáculo folclórico es continuo. Los bailes típicos es cuando se presenta una pieza, se explica la que sigue, ¿no? Este es un espectáculo con tema central y va corrido, tiene una duración aproximada de 30 minutos. Creo que para hacer un paréntesis antes de seguir con lo de los grupos, pues el festival está estructurado en tres ramas principales, en la parte competitiva, que son el área de folclore, que vamos a tener los grupos como los que José está mencionando, el área de teatro, y el área de cuentacuentos. El área de cuentacuentos y pasacalles. Y el pasacalles. Oiga, pero eso va con dado, ¿no? Va cargado ese dado. Ah, sí, ese dado va cargado porque cuentacuentos, teníamos cuatro en Belén y digo, hey, con cuatro es suficiente. Sí. Esperemos que en el segundo festival tengamos dos de cada provincia, mínimo, o alguna cosa así. También está la parte de pasacalle, que es el principio del festival. Ahí con los muchachos de Sancos. Sí, muchachos de Sancos, coturnistas, malabaristas, actores, actrices, personajes de las mismas obras, pero en este campo se compite no por grupo, es individual. O sea, hasta yo voy a participar porque me encanta el pasacalle. Entonces
Para mí es como el contacto directo con la gente, entonces me encanta hacer eso. Y ahí se participa individualmente. Vamos a ver, y entonces el pasacalles y después todo el mundo al San Casimiro, así es la iglesia. Se supone que el pasacalles va jalando a todas las personas, todo el público, y empieza en el planché del residencial, baja ahí la cuesta, pasa el puente, dobla para la calle del Ande. Seguimos esos 100, 200, 300 metros, 500 metros, y doblamos hacia el bulevar de la iglesia, que es donde van a encontrarnos los grupos de baile folclóricos. Y ahí arrancaría oficialmente el festival. El festival también está distribuido en dos áreas físicas. La primera parte, que es el área, la parte de folclor, va a estar en la explanada de la iglesia, y luego la parte de teatro y cuentacuentos dentro del San Casimiro. Finalmente vamos a cerrar con un concierto que vuelve a la iglesia, también a la explanada. Ahí está, va a estar bonito, muy 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 bonito. Entonces en el pasacalle tenemos grupos que participan, pero bueno, ya saben que es un individual, como otro grupo local, de Carito Zumbado, lo dirige Carlos Zumbado, que es Sancos Belén, del Liceo de Belén. Ya tenemos dos grupos del liceo, ¿verdad? El del Liceo Escazú y el Liceo de Belén. Viene una sanquera, viene una sanquera de Jacó, Ambra Pirker, que yo doy clases de arte en Jacó, entonces ella quiso participar con su técnica de zancos, y viene para acá. Luego viene el grupo de teatro Argamasa, casi que todos, con personajes muy interesantes, son los encoturnos. Coturnos son unos zapatos altos que usaban los griegos antes para verse más arriba, para presentar teatro. Y va a participar también la gente de la UCR, el grupo Dionisios, de la sede occidente, en ese pasacalle. Y va a estar muy bonito, muy colorido. Unedanza va a participar en lo que es el cierre del pasacalle y el inicio del folclore, digamos así. Creo que ellos van a tirar un par de personajes que vengan en el pasacalle para unificar, para fundir el pasacalle con el asunto este. Me parece muy interesante verlos a ustedes tan entusiasmados, primero. Es que hemos trabajado mucho. Sí, me parece muy interesante. Y segundo, que lo están haciendo sin recursos oficiales, entre comillas. O sea, eso me parece. No hay recursos oficiales. Sí, por eso. O sea, son dos aspectos que hay que analizar, ¿verdad? Pero bueno, eso puede cambiar. Esta es una primera muestra que ustedes están dando de lo que significa el arte en este cantón, arte, y la cultura que necesita. Y la pasión de los trabajadores del arte que vemos aquí. Porque la idea también es rescatar todo el trabajo que nosotros habíamos hecho antes. Uh-huh. Cuando papi estaba, se hizo muchísimo trabajo, se logró que la gente buscara el teatro, que buscara el arte, que buscara los espacios. Hicimos muchísimo en ese momento, y lamentablemente por falta de apoyo se ha ido perdiendo. Entonces lo que queremos hacer también es demostrar que la pasión sigue ahí, que las ganas siguen ahí, que los artistas siguen aquí, y que podemos volver a montar espectáculos y podemos conseguir el apoyo demostrando qué es lo que tenemos. Bueno, eso justamente nos lleva a un pequeño paréntesis en el Festival Vives del Arte. Lo primero que me viene a la mente es el Teatro del Nacimiento. Eso está, ¿verdad?, en el corazón. Eso es como que ahí llegamos, ¿verdad? Como decía mi abuela, ahí es donde la chancha troció el rabo, exactamente. O la mula de Otto Genaro. Como dicen aquí. Porque nosotros en los tiempos mozos de Argamasa, que estábamos, bueno, lo dirigí, yo tuve el honor de dirigir Argamasa en ese tiempo que se armó para el 90 aniversario de Belén, y lo continuamos. Nosotros logramos a mucho esfuerzo, Toñito fue uno junto con Sigifredo y Manuel Ortiz y Esmeralda y Cinia y toda la camada vieja, Víctor Villegas, Marquito Murillo. Experimentada, por favor. Sí, comenzamos. Yo pienso, no muy feo. Sí, hombre. O vieja de hacer arte. Nosotros logramos llenar ese teatro. Cada vez que nosotros nos presentábamos con cualquiera de los espectáculos que presentamos ahí, ya fuera Porcelillos, ya fuera El Muerto al Hoyo, ya fuera Romeo y Julieta, ya fuera Ozono 2020, ya fuera todas las que presentamos ahí. Y con Chanchera a la par, conseguimos butacas de más de 300 y había gente de pie viendo el espectáculo. Y alquilábamos sillas. Uh-huh. De repente, cerraron el teatro porque el río se llevó el puente y lo declararon inhabitable, hicieron el puente y el teatro siguió inhabitable. Entonces, de ahí en adelante ya la cosa se perdió. Okay. La tradición teatral. Bueno, está bien. Eso es otra batalla que hay que dar despuesito. Pero bueno, ahora vamos con... Está dando. Okay. Con todos estos acontecimientos, con toda esta demostración de arte,
Yo creo que está más que plasmado que los trabajadores del arte de este cantón, a pesar de todo, no hemos parado nuestra labor. Y hay mucho que ofrecer y la gente responde. No, ¿y qué falta hace? ¿Qué falta hace? O sea, a mí me parece que independientemente de todo, ya aquí tuvimos un programa especial para hablar sobre ese tema y yo les dije fuerte y claro que es un desperdicio y es injusto lo que ha pasado con el teatro. Este, es una instalación que debe reciclarse. Todavía está en pie, está en pie y está rescatable. Se puede armar. Bueno, todas esas cosas, pues vamos a verlas más adelante. Obviamente vamos a tener un programa sobre eso. ¿Qué otros complementos tiene el festival? Ok, para seguir con la lista de gente, ¿verdad? Bueno, ya te hablé de la comunidad folclórica del Liceo de Escazú, que son muy buenos en este asunto. Le hablé del grupo de zancos del Liceo de Belén, que dirige Carito, y viene desde el Instituto Tecnológico de San Carlos. Wow. Viene el grupo Tamagá. De San Carlos. De San Carlos, bien, tiene que venirse como a las 4 de la mañana, ya le está hablando con ellos. Vea qué fuerza. Vea qué fuerza. San Carlos viene el grupito de 5 personas a presentarnos una obra que se llama Cotidiano, lo dirige el señor amigo, muy amigo mío, Iván Navarrete, con estudios en Rusia y todo, el licenciado este. Y viene con una obra de estudiantes del Instituto Tecnológico a presentarse aquí. Dice, okay. Para mí es un honor llegar a un festival de Belén. No. Y están muy emocionados por venir para acá. Tenemos, la gente preguntaba si iba a ser en el teatro de Belén. Sí, la gente preguntaba eso. Especialmente los directores, porque ellos se dieron cuenta que teníamos un buen teatro. Uh-huh. Pero bueno, no importa. Nuestra trinchera es el arte. Que la próxima. Sí, nuestra trinchera es el arte, no ir a pegar cosas ahí, gritos, uh-huh. sino que... Vean, tenemos arte. Bueno, no, vean, algún lugar. Belén Digital quiere dar un pequeño aporte. Uh-huh. Les vamos a transmitir en vivo. No sé cómo, pero ahí vamos a estar con las cámaras de Belén Digital, pasándolo en vivo. Por lo menos lo que va a ser en el San Casimiro. Ajá. ¿La parte del folclore en la mañanita? Fotos. Fotos, sí. Y podemos hacer una grabación. Fotos, cobertura con un profesional, papá, buenas fotos. Y después el teatro en vivo y los folclores muertos, no importa. Sí. No, pero mira que la gente ahora que, bueno, tenemos un espacio en Facebook de Vives el Arte, Festival Vives el Arte, o sea, hemos tenido un apoyo increíble. Qué bueno. O sea, gente que uno, puñeta, o sea, que de fuera del país también han dado like, el me gusta, el me like. Estás hecha una chica face. No, por supuesto. Okay. Yo creo que nosotros que somos gente experimentada, tenemos que utilizar muy bien las herramientas modernas. Las tecnológicas, claro. Yo hubiese deseado tener todo esto hace 20 años atrás, hubiera trabajado tal vez no sé cómo. Bueno, ya. Mira, José, y es que hay un poder de convocatoria terrorífico. Tanto así que esto forma parte del veredicto de cuál es la mejor obra o cuál es el mejor folklore face. Desde ya la gente está votando en el que el grupo que tenga más me gustas va a tener un punto tiene puntos extra. Ok, imagínate que si lo transmitimos en vivo, la gente desde la casa va a poder votar, hacer un criterio. Exactamente, sí. Y los animadores van a estar diciendo que deben. ¿Quién va? Estamos de acuerdo. O sea, no sé cómo, pero les aseguro que ahí instalamos antenas y transmitimos el programa. Ojalá, muchas gracias. Si necesitan una mochila con una antena, yo se la sostengo. Ok. No importa. No, estás alto, José, estás alto y puedes sostenerla. Ya solo eso nos faltaría. No, ponemos a Esmeralda mejor. No, es que la mía haría cobertura. Da más cobertura. Sí, es que es banda ancha. Entonces, sí. Bye. Y en público lo siguen haciendo, por amor a Cristo. Por favor, aquí no hay respeto ya. No, respeto sí hay, lo que no es. Respeto sí, perdón. Perdón, no. Okay. Bueno, entonces, ese festival además va a tener cuántas obras de teatro presentadas. Les estoy contando, mira. En participación en la primera parte tenemos, como te dije, la gente de folclore, de la cual he dicho solo una. Y antes de iniciar la parte del folclore, tenemos la participación del grupo UNED Danza, que lo dirige el señor Álvaro Vargas, y nos va a presentar dos coreografías de danza moderna, no tiene nada que ver con el folclore, sí, claro. Para ilustrar la parte de la entrada al folclore, para que San Antonio de Belén vaya conociendo más profundamente otro tipo de tendencias artísticas, porque a veces creemos que es solo teatro, solo cositas como el folclore, no, existen un montón de tendencias más que pensamos en una segunda versión darles más énfasis. Entonces vamos a...
al Despacito, don Álvaro Vargas con Unedanza de la UNED. ¿En dónde se presenta? Trae dos coreografías muy buenas. Ahí frente a la Teodoro. En la explanada, ok. En la explanada, donde está la fuente, esa, que cuando no se usa la fuente, espero que no me la conecten en ese momento. En el Boulevard. Hay que hablar con Kiko. Sí, ya Kiko es uno de los que nos está apoyando. Bueno. Y ellos nos van a presentar un espectáculo de danza moderna bastante bueno, muy bueno. Mm. Los títulos de las obras de ellos dos. Se llama El Jaguar y Punto de Equilibrio, algo así. Perdón, Álvaro, si me estás viendo, es que no tengo la anotación aquí, pero sí van a hacer. Se la mandó. No traje la anotación acá. Van a hacer En el Salón San Casimiro van a tener audio, sonido, sí, o sí. Solo el sonido del espectáculo. No, va a haber audio. En el San Casimiro va a estar adaptado. Ajá. Como si fuera un teatro, va a tener sus luces, va a tener sonido también. Okay. El sonido, en realidad, lo fuerte sería para el folclore. Y para la transmisión. Y para el ¿cómo se llama? El concierto. Okay. Pero lo que es teatro y lo que es cuentacuentos es a viva voz. Okay. Y continuar con los grupos. Sí, voy. Después, obviamente, después de esta gente de Unedanza, arranca el grupo Amave, que es el grupo de la tercera edad de San Antonio Belén, que lo dirige Katia Alfaro dirige voy a meterme en el calendario porque está en otra frecuencia. El calendario, ¿dónde está? Esmeralda, como vemos, tenemos No somos tecnología. Okay. La tecnología es bárbara. Sí. Las reuniones. Sí. iPad por allá, iPad por acá, iPhone, la compu, y no sé qué. Ya hasta Pacho nos han pasado que estamos con la computadora, la laptop, y yo en la pantalla jalándolo con el dedo. No, eso es. Perdón, sí, es cierto. Había que volver aquí, ¿verdad? Pero está, sí, no, nos ha ayudado tecnológico, mucho la tecnología. Está aquí en la Incluso lista tenemos ahí una cuestión para estarnos comunicando casi que ya estos días nos estábamos reuniendo una vez por semana y ahora es casi que diario, ¿verdad? Porque estamos a menos de 15 días y las cuestiones apremian. Los grupos nos mandan, les enviamos mensajes. Porque yo creo que de modo tradicional, mientras lo llama uno y todo aquello, ¡Ave María! No, pero es significativo. Sí. De hecho, también, además del aporte que tiene, ¿verdad? Que toda la información está ahí, es ecológico. Ajá, porque no tenemos papel. Incluso los presentadores vamos con iPad, porque no tenemos papel. Qué bueno. Sí, señor. Te estaba contando que seguimos con los bailes típicos, ya eso sí entran en competición, que sería el grupo de baile típico Amave del adulto mayor, con un espectáculo de 30 minutos que dirige Katia Alfaro. Muy emocionados están, ahí también está nuestra querida compañera Pinita, doña Josefina Delgado, está con ellos, que también se estresa un poco para allá y para acá diciendo, ay, yo no sé si me va a dar tiempo de bailar y después el pasacalle y después los de teatro. Ellos están todos, ¿verdad, Pinita? Luego de esto viene el que ya hablé, la comunidad folclórica de Escazú, del Liceo Escazú, viene con un espectáculo de 45 minutos y luego viene la compañía folclórica Tarbaca, que es de la UNED. Y lo dirige un muy buen coreógrafo de bailes folclóricos, se llama Fernando Álvarez. Uh-huh. Fernando Álvarez, compañero mío en Fantasía Folclórica, en el Américo Salazar. Un coreógrafo muy bueno que tiene también el grupo Barbac de la Universidad Nacional. Lastimosamente Barbac no pudo participar en este porque todos están de vacaciones y no los encontraron. Ya los hemos visto a los sí, de Barbac. Sí, muy buenos. Vamos a hacer un paréntesis, don José, ya retornamos. Ajá. Para que nos siga contando sobre el Ecofestival Vives al Arte 2012. Ya retornamos. En Gimnasia Artística Belén les estamos esperando para formar a sus hijos. Clases en diferentes horarios y son para hombre, mujeres, niños y niñas. Atendidos por entrenadores altamente capacitados. Estamos ubicados contigo al Polideportivo en Belén, Heredia. Teléfono 2239-4752.
Apart Hotel Oro, su opción en Belén. Cómodas habitaciones, amplio y seguro parqueo en el centro de San Antonio de Belén, para sus familiares, amigos o cuando reciba personal técnico de su empresa. Página web www.aparthoteloro.com. Teléfono 2239-0403. Cerca de su casa está su centro comercial La Ribera, con los comercios más especializados en restaurantes, bancarios, supermercado, librería, boutiques, paquetería, tiendas y entretenimiento infantil. Además de servicio en salud como farmacia, clínicas estéticas y dentales y óptica, amplio parqueo y alta seguridad. Visítenos, Centro Comercial La Ribera, 2 kilómetros al oeste del Hotel Marriott en Belén. Teléfono 2239-5005. En Ofimuebles y Remodelaciones nos especializamos en fabricar muebles a la medida y el gusto del cliente. Todo en muebles para su oficina. Tenemos más de 30 años especializándonos en la ergonomía y belleza de su oficina. Oficinas en Paseo Colón y fábrica en San Antonio de Belén. Teléfonos 2293-6317 y 2255-1951. Servicio de limpieza de tanques sépticos LIE de Flores SRL. Brindamos servicio de excelente calidad en destaqueo de tuberías, transporte de lodos, limpieza de trampas de grasa, disposición de lentes con los certificados de planta de tratamiento al día. Presupuesto sin compromiso. Eduardo Solano Mora, propietario. Teléfono 8292-5526. Regresamos con los amigos organizadores del festival en honor a Antonio Vives, Festival Vives el Arte, Ecofestival Vives el Arte 2012. Don José. Ok, estábamos hablando de Tarbaca, que viene de la UNED, que trae un espectáculo que se llama Costa Rica Mestiza. Un espectáculo que, bueno, conociendo a Fernando Álvarez, es un muy buen espectáculo. ¿Ese lo vas a transmitir? Ese va a estar presentándose en la explanada del Boulevard. Ahí espero que podamos transmitirlo en vivo. Yo les sostengo la antena, no me preocupe. Poderlo transmitir ahí. Bueno. Y aquí en Belén Digital, si las compañeras me dan permiso, voy a tirar la sorpresa que teníamos reservada para todo el público. Para que sea una primicia para Belén Digital. Desde Belén Digital. Magnífico, dime. Vamos a presentar, después del último que baila, que es la UNED, que cierra la parte competitiva de los bailes folclóricos, vamos a presentar de 11 a 12, una hora, con una obra que se llama Bellas Madres, que se presenta en el Teatro Arlequín. Es una comedia para desgajarse de risa. Son dos compañeros, el señor Alan Wilde y el señor Luis Dael Bart. Luis Dael hace poco tuvo un problema muy grande, se le quemó la casa y quedó con una mano atrás y otra adelante. Entonces muchos artistas reaccionaron a ayudar a Luisito. Entre ellos el grupo Argamasa fue y presentó en la Peña Cultural, se recogió mucho dinero y Luis Dael con un sentimiento de agradecimiento hacia nosotros, digámoslo así, nos va a presentar Bellas Madres aquí en Belén. Y en la hora del almuerzo, cuando todos los artistas están almorzando para seguir con la competencia, todo el pueblo belemita puede estar disfrutando de Bellas Madres. Y una cosa muy importante de este festival, también característico, la entrada a todos los espectáculos es gratis, es público para todo el público, valga la redundancia. Eso es una característica que queremos conservar. Que pueden pasar todo el santo día con nosotros viendo arte. ¿A qué horas comienza? A las 9. A las 8. A las 8 de la mañana con el pasacalle. Hasta y a las 8 de la noche. Hasta las 8. Termina la primera parte. La primera parte termina a las 11, viene Bellas Madres a las 12. Comienza la competición de teatro de 12 en el San Casimiro de 12 a 4 y media.
un receso para el jurado ahí, a las 5 la entrega de premios, y a las 7 de la noche, 7 de la noche, ¿verdad? Teatro y Cuentos. A Teatro y Cuentos, sí, arranca el concierto. Para el público en realidad no hay impases. El concierto va a ser en la iglesia, en la explanada. En la explanada de la iglesia. Bueno. Un concierto muy bonito, ahora ella les va a hablar de los grupos que vienen, muy bonito va a estar. Yo voy a terminar con los grupos. Sí, claro. Y bueno, de una vez quiero agradecer. 12 horas. Sí, 12 horas de arte. Yeah. Además, así comienza. Así es la invitación. Venga y disfrute de 12 horas de arte profesional en el Festival Vives el Arte. Va a estar genial. Le han ido metiendo más y más. Ya calzaron las manos. No, incluso nosotros cerramos la inscripción de los grupos el 15 de junio para empezar a organizar todo ya con por bloques. Ajá, y resulta que luego de eso. Hubo gente que se quedó afuera. Luego de eso nos han llegado que mire, que por favor, que métanos, que mire, que la oportunidad, que. Pero ya es muy difícil porque ya nosotros habíamos organizado los horarios y la gente y la comida y todo eso, entonces, queremos, y los recursos, exactamente. Y además queremos hacer un espectáculo de profesional, de calidad, mucha calidad, y no vamos a estar ahí, que metamos este, que metamos el otro, que a qué hora es este, que no vino, que metamos aquel, no. Esto es así. Y así va a ser, porque no queremos esos tropiezos. Porque ya hemos visto en otros espejos qué sucede, hemos tenido experiencia y no, las cosas tienen que ser. Y aquí no hay hora tica, no, aquí a las 8 y termina esa hora. Sí. Así vamos, aquí es la única parte del folclore tico que no me gusta y no lo vamos a aplicar. O sea, la hora tica no existe acá. Entonces seguimos, después de Bellas Madres, inmediatamente arrancamos con la parte de teatro, donde entra. Desde el San Casimiro. En el San Casimiro. Donde entra. Se llama Requiem Vives, que es un asunto que ya lo habíamos presentado experimentalmente en las fiestas populares de Belén. Es un requiem con los poemas de Toño Vives, que él es poeta. Y también con unos poemas que yo había escrito para El Muerto al Hoyo. Hacemos un requiem en dedicación a Toño Vives para abrir el festival en ese momento, que está a cargo de Argamasa. La Argamasa Joven, como llamamos nosotros, Argamasa Junior, donde de una vez aprovecho para saludarlas, donde están Fernanda Campos, Jocelyn Villegas, está Denise Herrera, está Ciña Vargas, está Marquitos Murillo. ¿Ciña Vargas? Sí, ¿y cuál otra va a ser? La misma Ciña. Marquitos, la única Ciña. Marquitos Murillo, está el señor Edelson Salas, Pinita. Y está Patricia Zumbado, que también formaba parte del Teatro San Antonio Belén. Ellas, además de su gran trabajo, en este momento están trabajando en la casa de Jocelyn, terminando los zapatos para el pasacalles, haciendo las campas, haciendo montones de cosas que estamos planeando. Para ellas un saludo. Hola, Chochi. Es muy bonito esa ilusión, ¿verdad? Es muy bonito. Eso vale oro. Ajá. Claro que sí. Y todos los muchachos tienen un entusiasmo muy bueno, o sea, eso es lo que hay que inyectarles a la gente, ¿verdad? Bueno, entonces después de Argamasa, que presenta este requiem, arranca la competición, que arranca con el Teatro Quimera de San Ramón, dirigido por una gran amiga y compañera de la Universidad Nacional, Abigail Araya. Sí, gracias a Dios, yo tengo muchos amigos directores, entonces podemos armar un buen festival. Y Abigail nos está preparando un espectáculo, creo que es infantil, que se llama El Titiritero. Ellos vienen desde San Ramón para acá a participar en el festival también. Luego viene, también de San Ramón, viene el grupo Dionisios de la UCR, sede Occidente, que dirige otro muy buen amigo mío, que se llama Alex Alpizar. Alex Alpiza nos trae un trabajo también de infantil que se llama El Duende de la Naturaleza. Con una duración de 30 minutos. Los niños van a estar muy, muy, muy bien documentados en teatro esta vez. Me preocupa un poco el espacio físico, ¿verdad? Me parece que va a estar limitado, ¿no? Va a estar. Mucha gente, sí, vamos a tratar de acomodar la mayor cantidad. Por el espacio físico, no por. Por otra cosa, ¿sí? Sí, es que el teatro, el arte necesita espacios, pero con eso estamos tratando de demostrar de que necesitamos espacios más amplios. O sea, aquello va a ser un llenazo. Le digo a la gente que desde ahora, ojalá.
que se movilicen temprano, que busquen su campito, que lleven sillita, que traigan sillita desplegable de la casa, por si no hay ya campo. Sí. Nosotros vamos a usar el escenario de San Casimiro. Sí, claro, vamos a usar sillas, vamos a sacar todas las mesas de ahí, vamos a poner solo sillas hasta el fondo. Me imagino que entre obra y obra hay gente que sale, otros que entran, obviamente, o habrá gente que se quedará desde el principio. Pero vamos a tratar de que sea ahí, porque el teatro no se presenta al aire libre. El teatro tiene que ser en teatro cerrado, porque si no, no se aprecia. Eso es lo que pasa en las presentaciones del aire libre, que la gente no escucha. Entonces, y los cuentos también son cerrados. Después del compañero Alex, viene otro grupo local que ya ha alcanzado una trascendencia bastante interesante, que esta vez está formado por Cinia Vargas, Deyanira Alfaro, Sigifredo Villegas y la señorita Esmeralda Zamora. Se presenta Los Tropezones. Ah, no, eso no los conozco. No os conoces a Los Tropezones. Es que siempre le dan tropezando por todos lados. Famosos Tropezones. Las famosos Tropezones. Ya se hicieron internacionales. Porque de varios países tuvieron comentarios. Ajá. Sí, sí, sí. Ah, qué bueno. Ahí después conversamos un Esperemos poquito. Esperemos que se los enseño para que los vean. Esperemos que este festival también tenga comentarios internacionales de muchos belemitos que están fuera de aquí. Y de tantos ticos que andan por allá. Y de gente que... Bueno, hay gente que está siguiendo a nivel internacional el Vives el Arte, que los tenemos ahí reportando. Ahora con más razón vas a poderle comentar que van a poder vivir el Vive Celar. No, y nosotros queremos regar la bola en este festival porque vamos a tratar de que la tercera versión de Vive Celar sea centroamericana. Qué bueno. Entonces, la segunda que viene, si Dios nos lo permite, va a ser de las 7 provincias de Costa Rica para elegir el mejor para el centroamericano. O sea, el mejor en teatro, el mejor en folclore, el mejor en cuentacuentos, y vamos a meter una carajada más que creo que podría ser mimo o danza moderna, uno de los dos. Entonces, para ya prepararnos para el centroamericano, las 5 repúblicas centroamericanas, a ver si los patrocinadores nos permiten, a ver si se nos hace el apoyo de la gente. Tenemos una pequeña política que tal vez tenemos que discutir todavía ahí, que habíamos pensado una vez, que tal vez poner algunas alcancías de ayuda para la Asociación Vives el Arte, no cobrando entrada, son gratis, pero si la gente quisiera colaborar. Eso me parece muy justo. Ajá. Lo que se puede llamar, sí, pasar el sombrero. Y más de uno. Y más de uno lo pone. Sí, claro. Después de cada espectaculito le pasamos a la gente. Quiere colaborar con el festival para el otro año. No estamos hablando y además de que lleva un costo enorme. Un costo enormísimo. Que ahora vamos a hacer espero que tengamos. No, tenemos que tener espacio para agradecerle a la gente que nos ha colaborado muchísimo. A los patrocinadores. Le voy a poner para saludar a toda esa gente. Claro, sin duda. Los Tropezones viene con el espectáculo Los Oficios de Carmen. Ya está fogueadito el espectáculo. Luego viene Emay. Emay es de Santana. Un grupo dirigido por Silvia Arce, una trabajadora del arte muy buena, muy incansable, pionera en el teatro en Santana. Ella nos trae un espectáculo muy bonito que se llama ¿A qué lugar? Ellos ya tienen experiencia internacional, ya han ganado varios premios. Ellos son un grupo muy responsable, muy serio, y trae un teatro muy bueno para este festival. Y luego cierra el que yo llamo el Argamasa Senior. Amateur. Argamasa Senior, me brinqué uno. Ay, sí, perdón, yo guardo, me va a matar Gabo ¿cómo se llama? Carol, Marquitos. No, obviamente para cerrar la competencia de teatro. Viene un grupo muy, muy bueno que lo dirige Gabriel Ochoa, de la Universidad, él se graduó en la Universidad Nacional. Este grupo es independiente, ahora se llama Hormiguero Teatro, que trae una obra infantil muy buena, que se presentó ya en Cuesta Moras, que se llama El Generalito. Ya ha participado en el Festival Transitarte y en otros festivales, creo que anduvieron en Honduras, no sé, Marquitos algo me dijo así. Ellos vienen cerrando la competición con una obra infantil que se llama El Generalito, muy buena, yo la vi, son muy buenos ellos. Ya ellos cierran el asunto este. Luego ya viene el Argamasa Senior cerrando con una de las comedias en las cuales Toñito participó, ¿verdad? Trabajando en la escenografía, en los bancos, en el ataúd, en todo. El Muerto al Hoyo, El Vivo al Pollo, versión corta de el Argamasa Senior junto con el Argamasa Junior. Y para cerrar el espectáculo con una comedia local. Se dicen los ganadores.
Después del muerto al hoyo, ese es el tiempo que tenemos, que tienen para sumarlo, estar juntos, buscar los me gustas y la carajada y decir, ok, este ganó, esto. Y una vez, que todo el mundo sepa, el veredicto es inapelable. Y tenemos un jurado muy bonito que ahora, si tenemos tiempo, pues decimos quiénes son. Okay. Aunque no sería bueno decir quiénes son, porque nada menos van a hablar con fulano y fulano. Después nos vamos a conocer, pero sí les digo que hay personas que me preguntaron, pero ¿por qué yo soy jurado si yo no sé mucho de arte? Pues está bien, pero usted sabe, tiene que dar su opinión como público. Tenemos 3 personas expertas en arte, tenemos licenciadas en artes escénicas. ¿Tenemos el único? El único doctorado que hay en, bueno, yo creo que ya hay como 2 doctores en teatro. Ellos van a dar un veredicto muy, 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 muy bien calificado. Y gente que también de asociaciones como Adila, que ha dado, Adila nos ha colaborado un montón prestándonos su infraestructura, etcétera, etcétera. Y después de todos esos premios que vamos a entregar, ya había hablado de Tamagá, ¿verdad? Que fue el estudiano, viene la premiación y luego viene el cierre con el concierto que Berito lo va a explicar ahora más tarde. Yo voy a tomar agua toda la lengua dormida ya. Y se hablaba de mí. Bueno, yo pensé que vos hablabas mucho, pero ya veo que vos se habla más. No, y hay que frenarlo para poder. En un respiro uno se mete y ya puede. A veces me dejan como el robot de Perdidos en el Espacio, me quitan la plaquilla y yo. Para poder hablar nosotros. Básicamente, bueno, el cierre del festival es un regalo también del festival para el pueblo belemita. Hay muchas bandas de música nacional que no tienen la oportunidad tampoco de presentarse en el cantón y siempre hay que estar viajando a San José, y cuando tenemos suerte a Heredia, ¿verdad? Entonces vamos a contar con 2 grupos que tienen mucha trayectoria a nivel nacional. Son grupos jóvenes, pero tienen mucha trayectoria. En uno de ellos también tenemos el apoyo de un compañero belemita también, entonces fue el contacto que nos sirvió. El concierto estaría abriéndose con República Fortuna, que ahí, bueno, también tenemos links en la página del festival al trabajo que ellos han hecho y a las páginas de ellos, que ellos van a estar abriendo el espectáculo. Y finalmente, para cierre, vamos a tener 2 grupos. El segundo sería Coco Funca, que Coco Funca incluso ya ha empezado con su sus giras internacionales. En este año han tenido muchísima trayectoria en países centroamericanos y vienen regresando nada más de México. Entonces es un grupo que además de que gusta mucho a la población joven, pues también tiene muchísima trayectoria. Entonces esto sí es un regalo a la comunidad, ¿verdad? A la gente que venga y nos apoya al festival y participa. Es un regalazo. Y a todos los demás que quisieron tocar grupos, esperemos, viene el otro año. Además, el otro año no es en esta fecha, es en marzo. O sea, que ya nosotros estamos comenzando a organizar el segundo, ¿verdad? Es en marzo, así que hay que esperar 6 meses nada más. Okay, vamos a ver, los grupos van a estar presentándose hacia el atrio, o sea, hacia las escaleras que están frente a la iglesia. Exactamente. Esa es la idea. No va a haber tarima. Si hay una tarima, hay una tarima. La tarima está arriba de las gradas, que esa es para el concierto, esa va a ser el frente del concierto. Pero el folclore está al revés. Okay. Y estamos utilizando el sonido de la tarima para tener una mejor, porque el viento va para allá, ¿verdad? Uh-huh. Entonces el público y los bailarines escuchan mucho mejor el sonido del folclore. Y el otro día en San Casimiro, que es adentro, ¿verdad? Ok, entonces sí va a haber una tarima que se va a instalar en las gradas. En las gradas, así, arriba. Arriba. Para que ahí las dos bandas en proyecten la en la noche. Uh-huh. Ok, perfecto. Hacia la plaza. Durante el día ahí va a estar sentado el jurado, para que no sea solemne, se presten todos. Entonces ahí en la tarima va a estar el jurado en la mañana con el folclore. Para estar aprovechando los espacios, porque hemos tenido que, como dice mi madre, de tripas chorizo, ¿verdad? Hacer, y ya organizamos el asunto. Ok, muy bien, muy bien. Vamos a seguir entonces. Uh-huh. Esmeralda, usted que ha estado tan calladita. Anormal. No, mi cuarto deseaba que algún día alguien me dijera. Vamos eso. A almorzar nosotros, algo así. Vamos por el café. Vamos por el café, algo así, porque ya me ha estado muy calladita. Qué maravilla. No, es que simplemente todos hemos tenido nuestra cuota de trabajo, nuestro todo, y hemos estado organizando, proyectando, soñando mucho, aterrizándonos también. Unos soñamos por un lado, los otros nos aterrizan, y siempre el aterrizaje es económico. Ok, debe de serlo. Sí, no, por supuesto. Entonces, ahí hemos ido todavía se acepta. Tocando puertas,
nos han ayudado, tuvimos un bingo artístico. Sí, ¿cómo que, le fue? Es diferente el bingo artístico de la modalidad. Sí, 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 porque entre bingo y bingo teníamos presentación. De teatro. De teatro, de música, de ahí hubo cantantes, hubo mira, actores. Ya venimos otra vez, vamos a hacer un pequeño paréntesis y nos cuentas esa parte. Además, porque no que hable, te interrumpí. Tras de que habla tanto y que habla por toda la hora. No quieres que hable, esa es la ganadora. Ya regresamos, amigos. Apart Hotel Oro, su opción en Belén. Cómodas habitaciones, amplio y seguro parqueo en el centro de San Antonio de Belén para sus familiares, amigos o cuando reciba personal técnico de su empresa. Página web www.aparthoteloro.com. Teléfono 2239-0403. Regresamos con Esmeralda Zamora. A seguir. Ahora Ulloa, así pidió que se le dijeran los dos apellidos, sí, ¿verdad? Sí, por favor. Zamora Ulloa, dígame, Zamora, ¿cómo está la cosa? Bueno, estábamos hablando de que el bingo fue muy bonito, nos apoyó mucho el comercio, la tienda Chaifer, la tienda Moda Guaranil, Pequis, el Cesteo nos ayudó. Esos son los patrocinadores. Ramada, Herradura. Herradura, sí, los que nos aportaron premios para el festival. Ajá, Marquitos Murillo. Don William, el del Teatro Arlequín. Don William, el del Teatro Arlequín, nos regaló entradas para el teatro. Pollos del Monte. Y varios nos dieron el apoyo. Orlando Venegas. Sí, el Cesteo. Lo llevamos a cabo, la gente le encantó esa modalidad. Claro que hay desesperados del bingo que llegan solo a jugar bingo, ¿verdad? Entonces, esta vez disfrutaron de jugar el bingo y de ver el espectáculo. Hubo cuentos, cantante, teatro. Teatro Algamasa, Junior participó. Y la gente lo disfrutó bastante, salió bien complacida. Y ahí les dijimos, bueno, eso es una probadita de lo que puede ser el festival. Apenas un confite, lo que apenas una probadita, exacto. Y ya esperamos que con todo lo que hemos hecho, todo el esfuerzo, el domingo 5, desde las 7 de la mañana hasta las tantas de la noche, hasta que el cuerpo aguante, vamos a estar ahí. Y si hay gente, digamos, que ahorita nos estuviera viendo de empresas belenitas, todavía podemos aceptar. Recibir colaboración, sí. Por ejemplo, nosotros tenemos que armar ahorita un ¿cómo se llama? Un camerino en la plaza. Necesitamos plástico, no sé si plástico o un rollo para, no sé si el lagar estuviera por ahí presente, nos regale un rollo de plástico, o EPA, o qué sé yo, para poderlo hacer. Bueno, no es tan caro el asunto, ¿no? ya está visto cómo traerlo para hacer esas carambadas, pero si alguien quiere todavía ayudarnos, porque por ejemplo estábamos cerrando ahí, te cuento que Belén Digital, para poder transmitirles, va a tener que tener una tarima. Ahí vamos a poder hacer ahí algo, en la tarima, sí, de donde está el jurado. Bueno, no, pero para transmitir el concierto. Ah, el concierto, ok. Sí, no sé si habrá alguna restricción ahí, tenemos que averiguar. Pero sí. ¿Tarima para dónde? Para transmitir. No, pero restricción. Desde los grupos. A veces los grupos, pues. Ahí lo revisamos. No hay ningún problema. Ahí. Bueno, sí, entonces, amigos, para ir concluyendo, ¿qué le decimos a los belemitas? Que vayan guardando energías, que viene un festivalote, que está muy interesante y que de pronto va a convertirse en una tradición belemita. Correcto. Sí, que va a ser un día de arte para toda la familia. Pueden disfrutar desde los niños, los adolescentes, los padres, adultos mayores, la gente bien grande también puede participar, porque está organizado de modo tal que pueda todo el mundo venir a pasarse el día. Además, es un domingo. La diferencia con otras veces es que a veces el sábado uno como que corre mucho y tiene muchas cosas que hacer. El domingo es como más de recreación, como más de familia. Entonces que aprovechen también el domingo desde tempranito y nos acompañen.
Sí, y lo que sí quiero decirles a todos, bueno, quiero hacer una cosita chiquitica, ¿verdad? Nosotros estábamos, al final, sí, chiquitica, como las mías, al final no teníamos plata para hacer camisetas del festival. Y se me ocurrió y salí a la calle, y gracias a Dios respondió ese señor Don Miguel, el de Pollos Raimi. Raimi. Nos dio plata, nos donó 25 camisetas, Orlando Venegas con Papucho, nos donó 50 camisetas, Marquitos Murillo nos donó 5 camisetas, Manuel Ortiz nos donó 10 camisetas, y Yasmín Salas nos donó otras 10 y tenemos 100. Si la gente quiere comprar camisetas, desde ya lo puede hacer reservándola. ¿Qué costo? 3,000 colones, está baratísima, o sea, porque es para ayudar para el próximo festival. Pueden hacerlo llamando a Fernanda Campos, que es la que está encargada de hacer la lista de la gente de la preventa, al 8947-5152. Repito, 8947-5152. Pero es un compromiso serio, o sea, yo quiero tantas camisetas, tal talla, 3,000 pesos, lo que sea. ¿Qué logos va a tener o qué va a decir? El logo del festival, una eslogan que dice: el arte es una profesión. O sea, el arte, igual que ser doctor, igual que ser ingeniero, igual que ser abogado, es una profesión. Es en un solo color, que bueno, tuvimos que hacerlo de esa manera, pero tenemos 100 camisetas gracias a esa gente que nos ayudó de último momento. Y tenemos esas camisetas para ayudarnos al grupo de Teatro Argamasa, que ha estado detrás, y al festival para el otro año también. Bueno, amigos, de verdad que bendiciones. Vamos a esperar que tengan muchísimo éxito. Que tengamos, porque ya estás en el barco. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio, de verdad. No, y por el apoyo que nos vas a dar ese día. Sí. Va a ser increíble. Es la flor en el ojal. Vamos a transmitir todo eso, Esmeralda. Ya usted sabe cómo trabaja Belén Digital. Sí. Vamos a transmitirles el asunto, vamos a ver cómo nos va. Y invitar a todos los cibernautas a que le den like a la página del festival, ¿verdad? Y a los dos eventos, está el evento como festival como tal y está el evento del concierto. Entonces pueden meterse en y los seguidores de los grupos, que no se olviden de darle me gusta al grupo que ellos quieren apoyar. Para que lo apoyen. En el momento ya vamos a conversar luego para definir la mecánica, para que ustedes participen dándole like a las diferentes presentaciones. Así ellos se dan cuenta de cuál fue la que más fue gustando. Entonces ahí vamos a ir viendo cómo lo podemos organizar, pero lo más importante, amigos, es que ya ustedes se han enterado de que el 5 de agosto Belén de nuevo va a estar de manteles largos, vestido de arte. Va a ser un día muy hermoso y esperemos que bueno, primero recordemos con mucho cariño a la persona, a don Antonio, que bueno, sin duda tiene en sus hijos pues unas semillas que continúan dando de qué hablar en la comunidad belemita. Así que espero que pronto podamos anunciar un programa especial con los Vives, y donde vamos a terminar de contarles a los belemitas los detalles finales de este festival. Además, vamos a estar en exclusiva dándoles una presentación de José Vives, en donde él canta una canción hermosísima que le compuso al padre, ¿verdad, Antonio? ¿O fue Antonio el que la compuso? Papi se la compuso al papá de él y él la arregló. Ah, José, okay, la arregló. Okay, y la imagina. Tocan José. Viene de tradición. Sí. Además, vamos a entrevistar a la mamá y a José y a Verónica, donde vamos a estar conversando, y a Ruth. Vamos a estar conversando. Vamos a estar conversando un rato, viendo también imágenes de Antonio, de su época. Ellos van a estar con Belén Digital y con todos los belemitas conversando sobre esto que va a ser tan lindo. Además, al final de este programa especial estaremos transmitiendo una primicia que tenemos, y es la entrega de la Orden Rita Mora que se efectuó en el San Casimiro. Eso lo tenemos también grabado para transmitirlo ese día en diferido. Así que, amigos, vamos a estarles confirmando cuándo va a ser esa presentación especial. A todos muchas gracias por estar, y ahí va a quedar la grabación para que podamos verla. José, un mensaje final ya para concluir. Bueno, a todos los belemitas y a todas las personas del país, en realidad, que quieran venir a disfrutar del primer ecofestival Vives el Arte, Belén 22, el 5 de agosto, estamos vestidos de fiesta, tenemos la cara pintada ese día.
Así que no falten y vengan y disfruten, colaboren y apoyen el arte belemita y el arte costarricense en realidad, porque este espectáculo no solamente de gente de Belén, viene gente de Alajuela, Heredia y San José en esta primera versión. Vengan todos, compren, hay rica comida. Qué bueno. Cinia Vargas y Don Cidifredo tienen tortilla aliñada para venderle a todo el mundo. Comida belemita. Comida sí, belemita, sí. Pero no tanto, solamente tortilla aliñada. Para que todo el mundo lleve tortillita aliñada y picadillo, me imagino que algo para bajar. Ah, claro, refresquitos, agua dulce y refrescos café. En lata de aluminio. Para magnífico. Y café. Y cafecitos, sí. Bueno, Verónica y Esmeralda, muchas gracias. Gracias. Vamos a estar conversando nuevamente, si Dios así lo permite. Bendiciones sí. A todos. Igual. Gracias.